Gracias, Iván. Se inventan muchos juegos muy raros. No sé. Les encanta disfrazarse. Pues que sigan haciendo muchos juegos. Así raros. Agradables en las acampadas y eso. Pues que muchas gracias por acogerme esta manera. Bien. Los clases son Paula, Juan, Mario y Bryce con, y Carmen. Con Bryce ya estuve el año pasado y bien. Este año soy nueva en la tropa y lo estoy pasando muy bien. Porque este año estoy con mis amigos, el año pasado estaba con niños más pequeños. Y lo paso muy bien, me gustan mucho los juegos que hacemos en la tropa. Y los scouts son muy majos. Pero están haciendo muy bien. Pues algunos son majos y divertidos. Y otros más o menos. Algunos son como amigos. No. Y nada. Algunos son muy guapos, otros son muy feos. Y nada, son divertidos. ¿Cómo son? Son altos, altos, curiosos, juguetones, groseros, todos mucho en la parada. Gracias, Scout. Y a mí que me dejen no pasar. Que me dejen que les abrace. Siempre es que no. Hola, mis hijos van al grupo. La verdad es que es una responsabilidad contarles a los niños a los scouts. Lo que queremos es que les enseñen valores, que les enseñen cosas, cómo comportarse a esas personas y que se lo pasen muy bien. Darle las gracias por la labor que hacen los campamentos, los niños van contentos, aprenden cosas, hacen temas diferentes, que la vida normal no tiene una oportunidad y es el principal valor. Que sepan cómo comportarse en grupo y aprender cosas. Un abrazo para todos. Hola. Como madre de una castora del grupo Scouts en Mente, solo tengo cosas buenas que decir de los scouts. Gente comprometida con la educación de los niños y con enseñarles un estilo de vida que, por desgracia, no abunda mucho en la sociedad en la que vivimos hoy. Compartir, vivir con alegría, ser amigo de todos, solo cosas buenas. Solo puedo decir cosas buenas. Ya.